Básicamente funciona por ahí, como es el único lugar donde se pueden spawnear magma cubes y limitamos la zona de spawneo a eso y pues obviamente no se spawnea nada más, pues se spawnean en magma cubes infinitos, porque como estamos en un basal deltas, si no estuviéramos en un basal deltas se spawnearían piglins y se spawnearían un montón de cosas random. Pero como estamos en un basal deltas, pues solo se spawnean magma cubes y eso está de lujísimo. Hey, ¿qué tal, Nico? Estamos en un nuevo video más de Minecraft de Nico, en el que vamos a hacer una granja de magma cubes. Ya sé, no es muy necesaria, pero es por si quieren conseguir un montón de... el bloque de magma, no, creo que de hecho así se llama, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, magma block, vaya. Si quieren craftear un montón de magma blocks para, no sé, granja de hierro o lo que sea que quieran, o por si quieren tener todas las granjas existentes en su survival, pues aquí tienen una muy buena de magma cube. La verdad, ah, por aquí está la granja de hierro, por cierto. Voy a alejar un poquito. Ahí está, tienen la granja de... ¿cómo se llamaban? De hoglins, básicamente. Que igual está muy buena. Vamos a hacerla como en esquina entre estas dos, como por aquí. ¿Por qué? Porque sí, perfecto. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es, miren, estamos en la capa 128. Vamos a alzarnos 80 bloques hasta la capa 208, básicamente. Ok, entonces una vez ya subimos, vamos a hacer esto, vamos a saltar y vamos a poner un bloque por aquí. Entonces, aquí están nuestros 80 bloques, básicamente. Y sobre aquí vamos a empezar a construir la granja. Entonces vamos a hacer un 3x3 primero que nada. Ahora vamos a marcar nuestro bloque central con lo que a ustedes más les guste. Yo le voy a poner un botón. Esto es temporal, básicamente. Y nos vamos a correr dos bloques hacia atrás, más o menos así. Así, a cualquier lado, el que más les guste. Una vez hicimos esto, nos vamos a correr 4 bloques más. 1, 2, 3 y 4. Pero ahora también vamos a expandirnos 2 bloques más hacia afuera. Entonces, este es 1, el medio también. Y esta parte de aquí igual, básicamente. Ok, sí, retrasado. Básicamente todo está bien. Y ahorita me van a ver construyéndolo de nuevo todo. Bueno, no me van a ver, lo voy a dejar donde estaba. Pero se me olvidó que primero lo primero que tenemos que hacer es conseguir un bioma de basal deltas. Y aquí yo estoy en un Nether Westes. Entonces voy a buscar un Basal Deltas. Como pueden ver, aquí hay un Basal Deltas. Entonces nos vamos a teletransportar. Y ven, donde estén estas particulitas así. De hecho, ahí lo estábamos construyendo. Entonces estaba justo al lado el Basal Deltas. Pero bueno, donde vean estas partículas así, es que están en un bioma de basalto, básicamente. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que habíamos hecho. Ok, por aquí ya está donde lo habíamos dejado, básicamente. Capa 209, todo esto hecho, perfecto. Ahora vendremos de este lado y vamos a poner 3 bloques tal que así, arriba de lo que ya habíamos hecho. Y vamos a hacer un segundo recubrimiento. Ahora vendremos por aquí, ponemos esto tal que así. Y vamos a poner un cofre justo aquí y vamos a conectarle tolvas a este cofre, básicamente. Perfecto, una vez terminamos de conectar nuestras tolvas, ya tenemos nuestro almacén. Ahora vamos a venir por aquí atrás y a toda esta parte la vamos a rodear con cristal, básicamente, tal que así como lo están viendo. Rodeamos con cristal toda esta zona, que de aquí no salga nada, básicamente. Por aquí podemos colocar un cofre si queremos guardar algo y una mesa de crafteo por si queremos craftear los magma blocks. Vamos a alzarnos una capa más por aquí, perfecto. Y por aquí atrás también vamos a hacer una capa de 3 de altura, básicamente, tal que así como lo están viendo. Y vamos a arrollar toda la zona de hoppers. Perfecto, como pueden ver, aquí ya tengo mi zona de 3 de altura. Y ahora vendremos por aquí abajo y nos vamos a poner un techito. Es más, vamos a hacer uno más alto para que no sea tan claustrofóbico. Y podemos poner por aquí atrás un poquito de iluminación, tal que así. Y pues nada, se vea cool. Ahora vamos a poner 3 losas por aquí arriba para que los magma cubes no puedan salir, básicamente. Y podríamos poner 3 escaleras por aquí para irlos matando. Ahora marcaríamos nuestro centro con un bloque temporal y todas nuestras tolvas, básicamente, las vamos a llenar de alfombras, como lo están viendo, tal que así. Ahora vamos a contar 24 bloques. Entonces tenemos el primero aquí y vamos a poner 24 más. O sea, en total serían 25, ¿no? Entonces 1, 2, 3, 22, 23, 24 y 25. Perfecto. Entonces aquí ya están nuestros 25 bloques. Ahora bajamos de nuevo hasta aquí y vamos a hacer lo siguiente. Así que presten mucha atención. Vamos a alzar 2 bloques más esta zona y vamos a hacer una especie de túnel, como pueden ver. Este túnel tiene 4 bloques de altura, 1, 2, 3 y 4. Entonces, cada 4 bloques lo que vamos a hacer va a ser venir por acá afuera y sacar un nuevo túnel con un bloque más amplio, básicamente. Entonces vamos a arrollar toda esta zona por aquí, como pueden ver, y esta sería la amplitud de nuestro nuevo túnel. Y así lo vamos a seguir haciendo hasta llegar hasta arriba, básicamente. Y por aquí pueden ver que ya terminé mi segundo módulo. Vamos a sacar otro por aquí. Y bueno, creo que ya entendieron la mecánica. Entonces voy a seguir haciendo esto hasta llegar arriba de la torrecita esta que hicimos hace ratito. Ok,
Ok, chicos, por aquí un pequeñito error y que no es hasta que termine el tubo este, sino solo lo vamos a hacer 4 veces. Entonces, como lo pueden ver aquí, 1, 2, 3 y 4 veces, ¿no? Así quedaría más o menos nuestro túnel. Así se ve de lejos. Como pueden ver, son solo 4 veces. Parece una tolva enorme, la verdad. Ok, perfecto. Ahora vendríamos por la zona corta, que es esta, que debe medir 11 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bloques. Vamos a sacar uno hacia arriba. Vamos a sacar un bloque más. Y vamos sobre esta zona a hacer más módulos, digamos, ¿no? Entonces vamos a hacer esto tal que así. Y perfecto, como pueden ver, por esta zona ampliamos, pero por esta zona no. Ahora esta zona sí la vamos a ampliar hasta arriba, o sea, hasta la altura de este, de esta torre que habíamos hecho. Como pueden ver, si esta torre termina en el 236, esto tiene que terminar en el 236. Y vamos a subirla hasta esta altura. Y perfecto, por aquí ya terminamos de hacer esta zona, de subirla, y nos está quedando más o menos así. Así se ve de lejos para que se hagan la idea más o menos. Ahora vamos a confirmar que hicimos bien todo de la siguiente manera. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5 bloques. 1, 2, 3, 4, 5 bloques. Si, digamos, esta zona está a la misma distancia, o sea, 5 bloques que esta zona para los 4 lados, entonces está bien lo que hicimos y podemos quitar estos bloques temporales. Ahora vamos a marcar nuestros 4 puntos centrales, digamos, que serían más o menos estos, tal que así. Y vamos a empezar a hacer círculos. Ok, entonces una vez ya tenemos nuestros 4 puntos centrales marcados, vamos a seguirnos hacia un lado, 2 bloques hacia cada lado, básicamente. Y este es nuestro bloque central, básicamente, se los voy a marcar. Del segundo bloque vamos a sacar 3 hacia un lado, básicamente. 1, 2 y 3. Ahora bajaríamos 1 por aquí. Ponemos 1 hacia un lado y bajamos 2, tal que así. Entonces por aquí igual haríamos 2 hacia un lado, pum. Y salimos de por acá, ¿no? No, de aquí, justamente. Este es nuestro bloque central. Y básicamente iríamos haciendo nuestros círculos tal que así. Ok, entonces por aquí ya terminamos nuestro círculo. Como ven, solo queda un bloquecito aquí en la esquina. Podemos quitar nuestras marquitas de aquí para guiarnos. Y nos quedaría algo tal que así. Ahora vamos a ampliar nuestro círculo. Vamos a ampliarlo 8 bloques más. Entonces, en total serían 9. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a hacer esto a los 4 lados. Y ok, ahora iría el círculo, ¿no? ¿What the fuck soy yo? Ahí se ve como un óvalo raro. Ah, bueno, es la pantalla. Vamos a hacer un círculo. Entonces, de este sacaríamos 2 más hacia un lado. Ok, me faltó uno. Sacamos 3 hacia un lado. Bajamos. Ahora sacamos 4. 1, 2, 3, 4. Ahora sacamos 3. 1, 2 y 3. Ahora vamos a sacar 2 4 veces. Entonces 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y ahora vendríamos del otro lado. Sacamos 3 de este lado. 1, 2, 3. Bajamos. Y sacamos 4. 1, 2, 3 y 4. Y no nos da. ¿Por qué no nos da? Pues no lo sé. Aquí no nos da porque nos hace falta uno. Entonces ponemos aquí. Sacamos 3 aquí, 4 aquí y por aquí vamos a sacar 2 más para que sea el de 3. Perfecto. Entonces así nos iría quedando básicamente. Vamos a recrear esto a los 4 lados, obviamente. Ok, entonces básicamente el círculo nos iría quedando tal que así. Por si lo quieren ver, si tienen la duda. Y ahora todo este círculo lo vamos a ir rellenando de blackstone, o bueno, del bloque que ustedes hayan elegido. Pueden elegir hasta piedra normal si quieren, o sea, no tiene que ser nada como yo lo estoy haciendo, básicamente. Solo obviamente el cristal sí tiene que ser como yo les digo. Pero pues toca rellenarlo de su material de construcción que más les guste, o del que estén utilizando, yo que sé. Ok, entonces por aquí ya terminé de rellenar toda esta zona, perfecto. Ahora vendríamos a nuestro centro, pondríamos por aquí un bloque para que todo quede a la misma altura, básicamente. Y vamos a rodear este bloque con vallas, tal que así como yo lo estoy haciendo. Perfecto, una vez lo rellenamos con vallas, vamos a alzarnos otro bloque y vamos a poner un golem de hierro por aquí, básicamente. Podríamos quitar este bloque, este bloque, y vamos a exponer nuestro golem justo aquí, perfecto. Entonces, como que pueden ver, se queda encerrado, atrapado, y esto va a hacer que nuestros magma blocks vengan y quieran suicidarse, básicamente, ¿no? Porque quieren matar a este, pero pues no le llegan. Ahora vamos a poner un bloque, el que ustedes quieran igual, en el bloque de la esquina, digamos, del círculo. Como pueden ver, aquí hay 2 bloques, acá hay 3 bloques, pero aquí es uno solito. Entonces, en estos bloques vamos a poner el nuevo bloque de construcción que ustedes quieran, y vamos a poner 4, formando un cuadrado tal que así. Ahora vamos a alzar esto 3 bloques, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, y ya está. Ahora vamos a venir por aquí y justo a la altura, digamos, de nuestro nuevo pilar, nos vamos a ir hacia atrás y vamos a poner un bloque del mismo material en el borde, digamos, de nuestra granja. Entonces vamos a hacer eso con todos los pilares, básicamente, y en todas las direcciones, muy importante.
Perfecto, nos iría quedando algo tal que así más o menos. Y ahora no sé qué color de cristal podría quedar cool. La verdad no tengo ni idea. Vamos a usar gris clarito. Por aquí atrás vamos a ir poniendo cristal tal que así. Por cierto, se me olvidó decirles que estos pilares hay que alzar los tres bloques igual para arriba. Ok, ahora sí. Vamos a alzar cristal tal por aquí. Ahora sí, vamos a alzar cristal tal que así por aquí. Y como pueden ver, vamos a alzarlo por todas partes de tal forma que nuestros magma cubes solo se puedan ir hacia adelante. No tengan posibilidad de irse hacia ningún otro lado. Ok, entonces ya tenemos esto así, como pueden ver. Es que parece una arena de combate o yo qué sé. Ahora vamos a venir por acá arriba. Vamos a unir nuestros pilares con cristal. Y así también, perfecto. Entonces ahora vamos a dejar dos... Sí, vamos a dejar dos bloques de distancia. Y vamos a corrernos... A ver, uno, dos. Y vamos a corrernos cuatro hacia atrás. De tal manera que se vayan uniendo nuestros cristalitos. Tal que así, ¿no? Ahora vendremos por aquí. Dejamos un bloquecito de distancia. Pum, pum. Y que se vayan uniendo. Entonces vamos a ir haciendo como que flechitas, digamos. Y esto lo vamos a recrear básicamente en todas partes. Por ejemplo, por aquí. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Ok, entonces una vez ya tenemos nuestras cuatro esquinas, vamos a unir esta zona por aquí. Y para hacer el medio, es muy sencillo, literal. Solo tenemos que hacer esto por acá. Vamos a dejar de aquí un par de bloquecitos de distancia. Vamos a hacer esto del otro lado también. Y por aquí ya iríamos uniendo, básicamente. Ok, por aquí ya terminé mi decoración. Bueno, mi decoración, mi techo, digamos. Pero queda súper cool como decoración, la verdad. Esto lo que va a hacer básicamente es que no se expone en gas. Y eso es muy útil, que no se expone en gas de nuestra granja. Pueden completar el techo si quieren, si les da flojera contar y etcétera. Pueden completar el techo, lo que pasa es que van a usar más cristal, ¿no? Pero pues bueno, cada quien. Ok, ahora prácticamente ya está nuestra granja. Vamos a quitar toda nuestra torrecita esta que habíamos hecho por aquí. Perfecto, la quitamos. Ponemos nuestra alfombra justo aquí. Vamos a pasar a nuestra zonita. Es más, estas partes las podemos quitar y sustituir por esto. Vamos a quedarnos en nuestra zonita FK. Perfecto, quitamos nuestro botón que era nuestra marca. Vamos a encantar nuestra espadita con botín, por ejemplo, con filo arrasador y con sharpness. Básicamente los materiales que usé para esta granja son estos. Igual ya hace falta alguno, pero no creo. Sí, son más o menos estos, para que se hagan a la idea. Ah, me faltaron las losas, okay. Creo que tiré las losas o no sé qué hice. Pero son estos, como ven es una granja bastante sencilla. Y no utiliza tantos materiales, la verdad. Eso me gusta. Después ya solo quería que sería quedarnos AFK por aquí. Ah, lo tengo en pacífico, muy bien, Nicolás, qué inteligente. Y como pueden ver ya está, mira, ya hay uno grandote. Aquí ya cayó uno, WTF, ¿por qué matar? Ok, bueno, pues vamos a ir matando por aquí, por ejemplo. Podemos subir hasta acá arriba. Pero creo que me la voy a hacer, literal, solo por el meme. Mira, el esqueleto muere instant, así que de lujo. Porque la verdad me gusta mucho. Me gusta cómo se van muriendo, no les voy a mentir. Y bueno, chicos, ya solo aquí en que ando matando Mama Cubes por chilling, literal, por diversión. Porque no hay otra razón, ya llevamos unos 56 de Magma Cream. Básicamente funciona porque como es el único lugar donde se pueden spawnear Magma Cubes y limitamos la zona de spawneo a eso, y pues obviamente no se spawnea nada más, pues se spawnean en magnitudes infinitos. Porque como estamos en un basal deltas, si no estuviéramos en un basal delta, se spawnearían piglins y se spawnearían un montón de cosas random. Pero como estamos en un basal delta, pues solo se spawnean magma cubes. Y eso está de lujísimo. Yo estoy encantado con esta granja, la verdad, me gustó muchísimo. Y pues nada, los invito a ver las demás granjas que tenemos en el canal, que se las estaré dejando en la lista de reproducción de aquí arriba. Y nada, pues espero que les haya gustado, chicos. Es una granja bastante buena, sencilla, eficiente. Y la verdad, no les voy a mentir, me encanta el diseño. Está muy cool el diseño. En serio, me encanta, soy fan del diseño de esta granja. Entonces, pues yo creo que eso es todo. Un saludo y... ¿What the fuck? ¡Ay, la madre! ¡Soy un magma cube! ¡Ah! ¡Soy un magma cube! A ver... ¡A ver! ¡Soy yo! ¡Ay, la madre! No lo sabía. No sabía que se podía hacer eso. ¡Soy un magma cube! Okay. ¿Y ahora cómo salgo? Ok, ya salí. Entonces, pues nada, yo espero que les haya gustado, chicos. Un saludo y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao, chao!